Existen muchas hipótesis y teorías que nos acercan o nos alejan del mundo paranormal. Después de más de 100 años de investigaciones, aún no logramos avanzar nada. Es como andar por un camino a oscuras. Lo cierto es que existe una dimensión que no conocemos. Allan Kardec, profesor, filósofo y escritor francés, después de años de investigación, nos asegura: todos los seres humanos estamos dotados de ciertos poderes que la gran mayoría desconoce. Esos poderes, si se desarrollan adecuadamente, dan lugar a la posibilidad de comunicarse con el más allá. Este es el gran consuelo que posee la humanidad. En este primer capítulo de Extrasensorial tocaremos el tema de las psicofonías, pero antes de definirlas, escuchemos un fragmento de una sesión grabada en nuestra capital. Pongan mucha atención. ¿Está grabando? Estamos grabando, perfecto. Esta es ya la quinta sesión de psicofonía, quinta y última sesión de psicofonía que vamos a hacer en esta casa, porque ya más adelante no tendría sentido. Así que esperamos que se comuniquen con nosotros esta vez. Bueno, estamos en esta casona junto a Mari Carmen y Alfonso, están acá al lado mío. Ellos no van a hablar, solamente voy a hablar yo. Mi nombre es Francisco Maillard, soy documentalista. Y esto es un registro con la idea de grabar una psicofonía, ya que han sido molestados con sonido, ruido y, según Mari Carmen, un par de apariciones desde hace 5 años que han llegado a este lugar. Así que vamos a pedirle a cualquier entidad que esté en este lugar que se acerque a nosotros sin miedo y se prepare para responder algunas preguntas. Lo primero que me gustaría saber es si la entidad que está aquí, en esta casa, tiene nombre. ¿Tienes nombre? ¿Desde hace cuánto que dejaste este mundo? ¿Quieres comunicarte con nosotros? ¿Quieres que hagamos algo por ti? Así damos por terminada esta breve sesión de psicofonía. Los resultados los voy a analizar más tarde, cuando haga la transferencia de este aparato análogo a digital. Y ahí vamos a saber más o menos la respuesta.
Desde hace cuánto que dejaste este mundo. ¿Quieres que hagamos algo por ti? Lamentablemente, por un compromiso con los afectados en ese hogar, no puedo entregar más detalles sobre lo ocurrido. Pero como lo escucharon, una psicofonía es un mensaje supuestamente del más allá, enviado a través de las ondas de sonido. Mensaje que puede ser muy claro, como en este caso, y otras veces muy confuso. Consideremos que son mensajes enviados por fantasmas. Muchas veces nos hemos preguntado cómo luciría realmente un fantasma, pues según la representación que se le ha dado a la historia, tendemos a imaginar a seres voladores cubiertos con una sábana. Pero ¿por qué esa imagen se volvió tan común? Para comprender su origen, hay que entender el significado de la palabra fantasma, que se originó del griego fantasma y se adaptó al latín como fantasma. Esta es una palabra derivada del verbo fanein, que significa brillar, visualizarse o mostrarse, y se utiliza también para referirse a una aparición. En la Edad Media se empezó a hablar de los fantasmas como seres que regresaban a la tierra de los vivos utilizando lo último que habían vestido. En esos tiempos ya era costumbre embalsamar a los cuerpos y luego cubrirlos con una blanca sábana, llamada sudario, por lo que toda eternidad estarían cubiertos por esta tela. De ahí viene esta peculiar creencia que se apoderó de las pantallas del cine hasta ir evolucionando en distintos tipos de apariciones. Siguiendo con nuestra búsqueda en el mundo de las psicofonías, nos encontramos con la posibilidad de analizar una grabación muy especial, obtenida en la década del 2000, en una casa en Vitacura, colindante con el Colegio de los Sagrados Corazones de la misma comuna. Sin razón alguna comenzaron a suceder fenómenos paranormales en dicho lugar, y uno de sus moradores dejó grabando una cinta de cassette de audio durante la noche, cuando nadie estaba en el lugar. Después de escuchar las grabaciones y reconocer varios sonidos de objetos que se movían, se puede escuchar claramente la voz de una mujer. Estas son las grabaciones sin ningún tipo de filtro, directamente desde el cassette. Pongan mucha atención. Es casi inentendible el mensaje, pero claramente alguien habló. Para poder analizar responsablemente una psicofonía, es necesario contar con equipos preparados para este análisis. Así que nos dirigimos a la casa de Sebastián, músico, compositor y arreglista, que nos dará otro punto de vista. Bueno, lo que traté de hacer es como aislar el ruido y tratar de identificar de alguna forma con una serie de procesos para ver si hay alguien que está hablando, o qué tipo de sonido es el que está de fondo, y si alcanzo a entender algo de lo que dice. Entonces, como para tener el contexto, este es el punto de partida. Entonces, como que acá podemos visualizar también como las frecuencias más graves de un color, después tenemos las frecuencias medias donde está como el habla, todo lo que es la conversación. Es el paño de ruido homogéneo. El sonido de fondo, el piso de fondo. Fíjate que acá de repente va a pasar algo. Perfecto. Y eso es esa supuesta voz. Y acá ya aislé un poco el diálogo. El cambio increíble, se nota toda esa frecuencia naranja, se le fue. Claro. Que eran las S en el fondo. Exactamente, y todo el como ese ruido fuerte que había de fondo. Uh-huh. Y así suena esta versión. Y además hice un truco acá de postproducción donde tomé un audio de una señora que habla en una entrevista de la BBC, anda a saber de cuándo. Que es todo acá. There was a cartoon in punch. Entonces para eso yo
tomo su extracto de diálogo, analizo su perfil de ecualización y ese perfil se lo aplico a esto y llegamos a este resultado. Es que a mí lo que más me sorprende de estas cosas es como que hiciera un esfuerzo súper grande por transmitir algo y como que tuviera en otra línea de tiempo. Eso que está pasando Sí. acá no lo puede hacer una persona, no sé, un ser humano, onda. Y nada, pues acá igual hay un mensaje que está dando, siento que claramente están tratando de decirle algo a alguien, ¿cachai? Entonces, yo no sé si ese mensaje es como una declaración así relevante para cualquier persona. Me da la impresión de que si esto lo escuchara la persona a la que probablemente va dirigido, como que ahí podríamos tratar de distinguir algo, porque hay algunas palabras como eso que dice ahí, que es bien especial, pues no, mi no sé cuánto. Entonces, anda a saber tú si es Claro, quizás la persona un afectada reconozco, sobrenombre, claro. claro, ¿cachai? Es una cosa así como que en la interna se llamaban de cierta forma y no sé, o una palabra típica que ella usó en su vida, ¿cachai? Claro. Y así volvemos al inicio del camino. Por más que limpiemos el audio original, no pudimos resolver el mensaje. Esto puede pasar muchas veces y nos alienta justamente a lograr un análisis, a ser prolijos en buscar la respuesta y no validar cualquier grabación que escuchemos. No olvidemos que esto tiene un sentido que se trata de transmitir. Si usted reconoce la voz o el mensaje en la psicofonía, no dude en comunicarse con nosotros. ¿Qué ve usted en esta foto? ¿Solo un pasillo desocupado? Y si nos acercamos más y más a la entrada de este lugar, ¿podrá ver quizás una extraña figura asomada por la puerta? ¿O tan solo es el reflejo de una luz? Sea lo que sea, va a depender de lo que uno quiera ver. Esta foto fue tomada el año 2012 en el ex Hospital San José de la Comuna de Independencia, justamente en la entrada de lo que sería la pediatría del hospital original, lugar donde muchos niños murieron por la cantidad de pestes que asolaban en la época. ¿Ahora ve usted la figura de un niño en la entrada? Las raíces de la fotografía de fantasmas datan del siglo XIX. Se cree que William Mumbler, un fotógrafo aficionado estadounidense, fue el primero en capturar un espíritu en una fotografía a principios de 1860. La imagen parecía mostrar la aparición de su primo muerto. Si hubiese o no producido esa visita fantasmal, no pasó mucho tiempo para que los trucos de Mumbler para capturar a los muertos en las fotos se hiciesen muy populares. Esto fue creado gracias a la doble exposición o placas frente al lente. Para 1880, cualquiera que tuviese una cámara podría retratar a un fantasma. Esto abrió la puerta a muchos sinvergüenzas que engañaban y lucraban con las emociones de la gente. Así sucedió con la Dama de Marrón, de Rainham Hall, un antiguo castillo de Inglaterra que cuenta con apariciones desde 1835. La fotografía que están viendo fue tomada el 9 de septiembre de 1936, y aunque mucha gente asegura que es uno de los registros más impresionantes de un fantasma, hoy en día se dice que fue tomada con una placa de vidrio puesta frente al lente con la figura de la dama dibujada en esta. Por supuesto que ya es imposible corroborar la verdad. Como pueden ver, no solo en fotografía es posible captar supuestas imágenes del más allá, sino que en video también podrían quedar registradas. Es tanta la obsesión de algunas personas por lograr esa apreciada prueba del otro mundo que incluso tientan a los espíritus para acercarse a los humanos, usando diversos implementos.
Uno de los más conocidos es la Ouija, esta famosa tabla del francés oui, que quiere decir sí, y del alemán ja, que quiere decir sí, es un tablero de madera que tiene alfabeto y números con el que supuestamente se podría establecer contacto con los espíritus o extraterrestres. Quizás es la forma espiritista más temida por todos los que algo conocen este mundo de lo paranormal. Pero la verdad es que este tablero se inventó como un juego de salón, en el cual los participantes podían comunicarse con el más allá. Mucha gente piensa que esto es una inducción involuntaria a mover la copa con que se forman las palabras. El famoso Hotel Jefferson, ubicado en Texas, Estados Unidos, con más de 170 años de antigüedad, también registra una enorme actividad paranormal. En 1912, una mujer embarazada, que estaba a punto de casarse, se suicidó en la habitación número 19. Las razones, quizás celos, quizás angustia, quizás resentimientos. Por supuesto, esto quedará como un misterio. Lo que no es un misterio es que mucha gente hasta el día de hoy dice de haber visto a la novia deambulando por el hotel. Una pareja que se alojaba en ese lugar, quizás sintiendo la presencia de la mujer, comenzó a grabar en el pasillo, sin saber que quizás había captado su espíritu. Como lo demuestra esta fotografía, no fue la única vez que se captó a la infame novia. Y desde Texas hasta nuestro país, pasando por todo el mundo, todos pueden tener una historia en la cual esté involucrada una fotografía anómala que quizás nos muestre un asomo al mundo del más allá. Cuando miramos hacia arriba y logramos ver las estrellas, es imposible dejar de pensar en ese infinito que está más allá de nuestro cielo. Entre tanta estrella, planeta, sistema solar y galaxias, indudablemente debe haber más vida, ¿o no? Son millones los avistamientos de ovnis que se han registrado en la historia del hombre. Desde los egipcios, la Edad Media y hasta el día de hoy, se han tratado de captar distintas imágenes que aseguren la presencia de estas naves que supuestamente llevan vida inteligente de otro planeta. Y aunque hasta ahora no hemos podido confirmar su existencia, la fascinación por entender el mundo de la ufología cada día aumenta más y más. Y Chile no es la excepción. Mientras hacía documentales sobre esta materia en el año 2012, me tocó conocer distintas personas y grupos que se dedican a la búsqueda del encuentro ovni. Uno de los más apasionados por el tema era Patricio Fontiroy, que se retiró a vivir a Lo Valdés, Cajón del Maipo, después de un supuesto avistamiento ovni que le cambió completamente su vida. Usted tuvo un avistamiento, o sea, usted lo siguió. El 82. ¿Qué nos cuenta un poco de eso? El 82 estuvimos con mi señora, el 24 de diciembre, más o menos a las 2:30 de la noche. Prácticamente fue en el Manzano, en Las Lajas, lo divisamos. Con mi señora y mis tres hijos. Y hasta las 6 de la mañana. Pero yo hasta ese día no creía ni en las piedras. No creía en estas cuestiones, no. Pero ese avistamiento que tuvimos, ese contacto, fue muy largo, muy especial. ¿Cómo fue una luz que lo siguió? Una esfera gigante lo siguió, cambiada de color, sin pronunciar palabras. Yo más o menos pedía que hiciera algo.
y hacía lo que yo decía. ¿Y ustedes venían veguitos? Llegué al extremo de decirle que me hiciera una señal cristiana y bajó así, como un kilómetro, hizo tres veces. Ya, sacó esa cuestión. Chao. Con esa cuestión a mí no me dice nadie que no vi nada, que vi una cuestión de acá. Mi señora creía que era un helicóptero de Pinochet. Como Pinochet se venía al Melocotón. Pero a esa hora no. ¿Quién iba en un helicóptero a cambiar de un cerro allá y después para acá y para bajar? Después se iba, se perdía, desaparecía y después volvía. Y de repente muy grande, del porte así de un mini, de un Fiat 147, así de los redondos. Y de repente muy chiquititos. Claro, y pasaba, por ejemplo, de esa montaña que tuve allá, hacia la otra. Se escondía detrás, me parecía. ¿Tuvo miedo, no? No. No tuve miedo, no. No sé, lo que más me molestó es que no había nadie. Otro grupo era el de CIFAE, liderado por Eric Martínez, que constantemente viajaba a distintos lugares alejados de la ciudad para hacer vigilias y poder encontrar el preciado fenómeno. Pero sin duda alguna, el grupo que más me sorprendió fue el liderado por Mike Sierra, quienes una vez viajaron a Termas del Plomo, junto con Héctor Arias, quien era discípulo de Sixto Paz, el famoso contactado ovni peruano, fundador de la misión Rama. Son seres interdimensionales, seres de la... Somos nosotros antes y nosotros en el futuro. Pues nosotros, más que personas buscando la espiritualidad, somos espíritus viviendo la experiencia humana. Pensábamos en un momento dado que era... ¿Cómo dijiste que lo que era? Un lucero. Un lucero, pero yo venía hace rato discutiendo con Mike que no era un lucero. Y resulta de que... objeto ovni... bien interesante. Vamos a poner la cámara en trípode. Ya. Mira. Come on. Es que como que se aleja el campo y vuelve. Mira, yo no estoy haciendo absolutamente nada. Mira, ven a ver esto, qué belleza. Por eso aquí es importante decirle a los investigadores, y yo creo que este mensaje va para ellos, que busquen el fenómeno, que traten de vivir la experiencia. Es lo mejor. Toda la información está ahí, está en eso. No está en los textos, no está en leer, no está en poder tener, acumular grandes cantidades de conocimiento que están escritos en los libros. Está en la experiencia, en el poder encontrarse con el fenómeno. Ahí está realmente la información. Y lo importante es, de estos encuentros es que nos fortalezcan y regresar a la ciudad, al Transantiago, a todo el estrés que hay, pero renovados con fuerza espiritual, con fuerza en el corazón. ¿Qué hiciste, Mike? Ahí respondieron, ¿cachai? ¿Viste? Tranquilo, se van a volver a responder, sí. Si están las naves aquí, ya están arriba los cerros. Ya. Hay que hacer un pedazo de... Sí. Yo creo que es importante porque ya tenemos señales ya, pues eso es fundamental. Vamos, juntémonos. Cerremos el círculo. Ya, entonces, nos tomamos de las manos ahora. Ahora, bien, creo que cada uno de los que estamos acá ya hemos tenido contacto hace bastante rato. Ellos están acá. Les damos la bienvenida a nuestros amados hermanos del espacio, a nuestros guías espirituales desde el punto de luz. Desde el punto de luz. En la mente de Dios. En la mente de Dios. Que afluya luz. Que afluya luz. A las mentes de los hombres. A las mentes de los hombres. Desde el centro. Desde el centro. Donde la voluntad de Dios es conocida. Donde la voluntad de Dios es conocida. Que se realice el plan. Que se realice el plan. De amor y de luz. De amor y de luz. En esta tierra. En esta tierra.
los que den un paso adelante, ahora damos un paso adelante. Los que dieron un paso adelante se toman de las manos. Se toman de las manos en el otro círculo. ¿Ya? Ahora tenemos dos círculos. Juntamos los tacos y los pies en forma de B. Los pies en forma de B, lo que nos permite estar en una posición. Estar en una posición quietos. Príncipe de paz, del Nazi Shalom, el Hijo de Dios, Jesús y el Espíritu Santo, Chicaína. Y le doy la bienvenida en el nombre del Kodosh. Ahora es el tiempo en que el tiempo es ahora. Ahora es el tiempo en que el tiempo es ahora. Ahora es el tiempo en que el tiempo es ahora. Cierra el círculo. En ningún grupo nada sucedió. No hubo avistamientos, ni luces, ni nada más que los relatos ajenos. Y normalmente así es el mundo de lo paranormal. Mientras más se busca, menos se encuentra. Pero eso tampoco hará que dejemos de mirar al cielo, pensando que quizás estén ahí, ya sean de otro planeta, o quizás nosotros mismos en el futuro. Según se conoce popularmente, una casa embrujada es una edificación donde suceden fenómenos paranormales y que se dice que puede estar habitada por fantasmas, poltergeist, espíritus u otras entidades, incluso demonios. Pero todos sabemos en qué consiste encontrarse dentro de nuestros lugares y aunque no lo hayamos vivido personalmente, lo hemos visto en películas, documentales, lo hemos leído o alguna vez nos han contado una experiencia. Sea falsa o verdadera, la historia en sí existe. Y hoy en día, en todos los países existen casas, mansiones y edificios sobre las que se cuentan leyendas de fantasmas. Casas famosas con espíritus en ella, como son la mansión de Winchester en California, la Drumbeck Manor en Donegal, Irlanda, el presbítero de Burnley en Inglaterra y la infame casa de Amityville, Nueva York, Estados Unidos. Una experiencia muy interesante sobre posesiones y casas encantadas surge desde la infinidad de videos de internet. Hace 10 años atrás, se creó un canal de YouTube llamado Tommy Wells, en el cual se subieron 4 videos extraídos de viejas cintas VHS que mostraban una extraña posesión en una casa habitada por una familia de Rockwood, Tennessee, Estados Unidos. It's about 2:30, 3 o'clock in the friggin' morning, probably. God. Look. Listen. What is that, baby? God damn, we ain't going to... Oh, shit. God.
Oh, damn it. Let me hold Jerry real quick. What's up? Okay. I'll be straight back, babe. Okay. Oh, shit! What is it? It's that noise. Get out here with me. Come on. Jerry! Where's Jerry? Jerry! It's locked down. Get over here, man! Se puede ver claramente la angustia de la familia al ser acosados por el espíritu, o quizás un demonio, que no lo dejaba hacer su vida normal. There's the piano again, Tommy. It's not gonna quit. Okay. What the fuck is in here, man? What's going on? Yeah. I don't know. Bunch of fucking shit! Tommy? You wanna fuck with somebody? Fuck with me now, goddammit! There ain't nobody. What is... What? Fuck? What is that? Tommy? What the what fuck? What the fuck is that, Tommy? Let's get the fuck out of here. Let's go. Let's get the fuck out. You just ain't leaving. I'm getting the fuck out of this goddamn house is what I'm doing. Happy birthday. Los espíritus se manifestaron también en la celebración del cumpleaños de su hija. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Christina. Happy birthday to you. Yay! Yay. Let me get that girl. She gonna blow it up? Yeah. You gonna cut the cake, Mama, or you want me to? Go ahead, I'm running the camera. Alrighty. Daddy's cutting the cake. Did you like the bicycle and stuff you got for your birthday? Oh my God, Tommy, it's gonna start again. Oh my God, damn. It ain't gonna mess everything up. It's gonna mess this up for everybody now. Come on, sissy. Come on, baby, come on. I don't know what's gonna happen. Come on. It's ridiculous. Heck, I'm sorry, baby. Seems like it's missing everything at 4 seconds. It's okay. It'll be all right. God, okay. We should have had this at Jerry's house. Okay. It might not be anything else, okay? This stuff is starting again. You're all right. I'm sorry, sweetie. You okay?
prison. I'm so sorry. Oh, God damn! Oh, God! What the hell is going on? Go to the front room. Go to the front room, girls, go! Oh, God! Oh, my God! Miss, let's get out of here, come on! Let's go get it. Because we're going to try to find out what's in this house. Pensaron hacer una sesión de Ouija, la cual ayudaría a entender qué querían las entidades que los perseguían, la cual no terminó de la forma que esperaban. Me and my family and our home alone, and never return. We're tired of this. Just tell us what you want. Did it just spill? I think it spilled. What the heck? Oh, stop, God. Blood. Dude, tell me. What do you mean, blood? What the hell do you want? Come on, now. Oh, my God, tell me. Son of a... Oh, my God. Luego decidieron hacer una sesión de espiritismo para finalizar el acoso espectral. Come on in here, let's just turn these lights off and do this. Dude, I gotta go, man. Hold on, just sit still just a few minutes. Can you stay there just for a few minutes, just till Sam gets here? Sam and Tacey's supposed to be here in a minute. Turn these lights off. I guess so, but... Go, if you got a Bible and a candle... Yeah, hold on. Get a Bible and a candle. Hold on, I'll go get it. No. Tommy, where are you at? Man. Where's the flowers? We'll tighten the candles. Listen. Oh, shit. It ain't wanting us to do this, Jared. Jacob, try to tell us. It don't want us to do this. Let's just do it. Let's pour it. Leave it. Leave that light on right there. In case sure. Something does happen, we have to get up. Look, what? Look. What the? Oh, God. Tommy, let's do this right quick. Come on. Leslie, I'm sorry, babe. Come on. We got to hold hands. Don't let go of each other's hands. No matter what we do, you've got to stay in the circle and hold hands. Don't let go. I'm not part of this circle, man. If you let go of each other's hands, it's got control of it. Hold on, man. God. Look at that. It's a friggin' water off it over here. Put the Bible in the middle of your hands. Come on. If they set them in the house, give us a sign, show us who you are. If you're evil. Sorry, babe. If you're evil. Oh, shit. Fuck, dude. Son of a bitch, Jerry. Hey, God, dude. Oh, damn. Oh, my God. Hey, fuck. That's enough. That's enough, man. Okay. Just get it. Let's quit. Turn this light on. Hey, Leslie, I'm sorry. What is that? I don't know. This is a new one on me, Jerbo. What is this? Where's your cat? No. Are you okay? Oh, God. I'm so... Here. Get her a friggin' rag. Here.
Here. Let me see. Are you cut or you hurt? No. Thomas. Yes. Tommy. Oh, wait, get in with her. Go. Wait a minute. Let's. Come on, man. Bring the cameras. Get out. Come on. Take this off. Shine it in there. Pero después de la sesión y los resultados de la misma, nunca más subieron video alguno. En nuestra capital contamos también con mucha historia paranormal. Uno de estos lugares es la casa ubicada en el barrio República, en la misma calle República, número 550. Una gran casona construida por el famoso arquitecto José Smith Solar en 1923. Luego, en los años 40, el arquitecto la dona a la Universidad de Chile y se transforma en un hogar de estudiantes. Llega el golpe militar y se transforma en un lugar de detención y tortura de la DINA y luego de la CNI. Con la llegada de la democracia, sigue en poder del Estado, vacía durante un tiempo hasta ser tomada por un grupo de ocupas, transformándola en un centro cultural. Hoy en día, la casa está abandonada y pasa desapercibida en esta calle que alguna vez fue de tanta alcurnia y lujos. Pero la historia se mantiene entre sus paredes y muchos dicen que hay presencia deambulando por el lugar. Tuve la oportunidad de conocerla y guardar un importante registro de lo que ahí dentro pudo pasar. Pero el proyecto que intentaba desarrollar jamás fue terminado ni mostrado hasta el día de hoy. Sí, o sea, de hecho, este tipo de habitaciones justifica totalmente la fama de la casa. O sea, no hay que hacer un ejercicio de imaginación muy fuerte. ¿Qué? ¿Qué pasó? Hay mucho dolor acá. Hay mucho dolor porque está muy pesado el ambiente. ¿Qué es esto, 20 minutos? Me habla mucha gente que los ayude a salir de acá, que necesitan saber por qué están acá. Y me dice que lo van a matar ahora. No me quedaría duda. Si tenía ganas de salir, mejor sale el tiro, porque si vamos a recorrer este lugar. Sí. Es mucho dolor aquí. No sé si estoy bien. Sigamos recorriendo, cualquier cosa que sintáis mal, ya. Avísanos. Sí. Sí. Vamos, sigamos. Ya, sigamos. Corre. Hay una parte, sí, corre. Estamos corriendo. Okay. Es el segundo día de grabación y vamos a partir por lo básico, que es conocer el lugar. Y vamos a partir por lo básico, que es conocer el lugar y que nos conozcan a uno. O sea, que nos conozcan a nosotros. Eso es como para darle un poco de confianza a las supuestas entidades que podemos encontrar en este lugar. Esta noche iremos principalmente a tres partes, que es el sótano. Donde supuestamente estaba la celda y donde fueron torturadas las personas en la época de la dictadura. Iremos al tercer piso, donde supuestamente se apareció una presencia con forma de un militar. Iremos también al tercer piso, Fernando, estaba la... Y en el tercer piso también iremos a visitar un entretecho que... También se contaba historias de apariciones en ese lugar. La idea es que nos conozcan. Como decía en un principio, vendremos una vela, saber que estamos con ellos y no en contra de ellos, y que a poco nos vayan conociendo y nos vayan a ver
y de a poco nos permitan entrar un poco en su mundo y poder grabarlo y lograr el contacto que necesitamos. ¿Tú no vivías acá, no es cierto? No. ¿Nunca viste acá? No. Me quería hacer un poco de silencio antes que no llegar y sentar en la vela. Es como darles tiempo. Pero la idea es que está bien es para ellos. Por lo que estén acá, por lo que sufrieron allá. A la presencia del lugar, si se quiere manifestar, si quiere entablar alguna comunicación con nosotros, con todo respeto, te invitamos a que lo hagas. Si estás acá, manifiéstate. Un ruido, un sonido. Estamos acá para escucharte. Adentro.
sería que la caja podría cerrar la puerta. A la presencia que se manifestó hace tiempo. Sí, amor. Le pedimos nuevamente que, si lo puede hacer. Si nos puede dar un nombre, alguna manifestación física. Que se haga sentir. Si está molesto con nosotros. ¿Estás acá? ¿Vamos afuera? Bueno. ¿No sientan todo caso como feliz de cosa? Esta es la tercera. La cuarta sesión que tenemos en este lugar. Estamos en los sótanos de la Casa de República. Y al parecer tuvimos una especie de contacto. Habría que revisar las imágenes después y ver con qué nos encontramos. A la manifestación de hace un momento, no quisiste entrar a la habitación. Nosotros vamos a ti ahora. Si estás acá, te hiciste ver. ¿Puedes manifestarte ahora? Va a llegar el tiempo. Ahí abriste la puerta. Algo pasa en ese lugar. Porque ahí fue donde también se llevó la sombra. ¿Verdad? Está pasando actos horribles. ¿Están acá en este momento? Sí, hay muchos horribles. Y me acabó. Ahí pasó uno, ¿verdad? Ahí pasaron dos. Me acabó. Ahí pasó uno, ¿verdad? Ahí pasaron dos. Ya, venimos saliendo del sótano. Realmente hoy día creo que se manifestaron mucho más. Empezó el proceso de conocernos, de también nosotros conocerlo a ellos, entenderlo. Y creo que los registros de hoy van a estar bastante más potentes que los de los primeros días. Ya se empieza a notar que uno puede empezar a comparar lo que es las primeras grabaciones con la segunda grabación, las terceras grabaciones, que ya es mucho más la manifestación de Orbs, incluso vaporizaciones, como la vamos a poder ver. Existen muchas formas de intentar comunicarse con el más allá, y muchas de estas formas han sido descubiertas de manera fortuita: las psicofonías, algunas sesiones espiritistas, la fotografía y video paranormal, entre otros. Y quizás la única forma de comunicación desarrollada para este fin es la psicoimagen.
Todo comenzó en 1985. Klaus Schäfer, luego de la muerte de su hija Karine, desarrolló en Francia un nuevo proyecto llevado a cabo con medios rudimentarios, como una cámara de video y un televisor en blanco y negro. El objetivo era invocar a su hija, pidiéndole que le dejase una prueba de que vivía en otro plano o en otro mundo. De a poco y luego de muchas sesiones, comenzó a obtener una serie de imágenes que posteriormente comprobaría que eran familiares suyos fallecidos. El método es muy simple. Se debe conectar una cámara al televisor que no tenga ningún tipo de señal y apuntar el lente a la pantalla del monitor. Esto va a generar una retroalimentación de la imagen. Luego, con mucha paciencia, revisar estas imágenes en un sistema de edición y se podrán encontrar, en algunos casos, rostros en estas. Para estos fines, cualquier cámara sirve, que pueda ser conectada a un televisor o monitor y ver en vivo lo que estamos grabando. Es muy importante que la cámara esté fija y solamente sea manipulada para comenzar y terminar la grabación. A veces la imagen queda en negro, solo acompañada de algunas luces que se cuelan, y pensamos que no pasará nada. Y de repente, como un flash de luz que aclara por un momento un cuarto oscuro, vemos aquel rostro, observándonos y recordándonos que sí hay otra dimensión. Luego nuevamente, oscuridad. Hasta que vuelven a aparecer aquellas caras, como si los mismos muertos quisieran observarnos a través del monitor. Estas imágenes son reales, de un documental español de 1988, y son una de las pocas pruebas que existen sobre las psicoimágenes. Más que esto, no encontrarán en internet. Así que tendré que realizar una sesión de psicoimágenes en un lugar donde ya han sucedido fenómenos paranormales, pero que mantendré en el anonimato por petición directa de los involucrados. Las cámaras están preparadas. A mano y en un cuaderno tomo nota de lo que puedo ver a simple vista. Y armado de paciencia y valor, invoco la presencia de cualquier entidad que esté en este hogar. Simplemente deseo conocerla y que se muestre a través del televisor. Y nada pasó. Fueron más de 3 horas experimentando con la cámara, invocando presencias, y nada pasó. La sesión duró hasta las 3:49 de la madrugada. Estando en este plano, es muy poco nada lo que nosotros los vivos podemos aportar para conocer el más allá. Entonces, debemos creer que son los espíritus los capaces de encontrar esos portales para darnos alguna prueba de que existe otra vida después de esta. Tengamos en cuenta que desde los orígenes del hombre ha tratado de comunicarse con el otro mundo. El espiritismo como doctrina existe hace ya más de 150 años, y a medida que la tecnología va avanzando, los espíritus van encontrando formas de hacerse presentes a través de la misma. Se han dejado ver en fotografías y en videos, se dejan escuchar en psicofonías, y al parecer se puede usar como portal la frecuencia de rebote de una cámara apuntando a un monitor. Pero como anuncié en un principio,
Nada pasó en este intento de sesión. Por supuesto, es lo que uno debe esperar. Las puertas del otro mundo no están abiertas para todos, y se necesita un poco más que tecnología para lograr imágenes históricas como las que vemos en pantalla, que han sido definidas como los primeros videos captados desde el más allá, puesto que hasta el día de hoy no se ha determinado su procedencia. Pero tranquilo, si usted es escéptico, podrá encontrar en su mente una explicación lógica para esto tan ilógico. Por eso mismo, antes de continuar con la siguiente sesión de psicoimágenes en otra habitación de la misma casa, mi mensaje es a cuidarse de los charlatanes, que siempre ven lo paranormal donde no lo está, para lograr beneficio personal. Y nuevamente las cámaras están preparadas en otra habitación para intentar lograr esa anhelada imagen del otro mundo. Las pruebas se hicieron durante 5 días. Cada sesión duró mínimo 2 horas. Pero ¿cómo es la forma indicada de analizar estas imágenes? En cualquier sistema de edición que tenga la capacidad de exportar videos en fotogramas, comenzamos a revisar las imágenes. Cada secuencia que encontremos algo extraño, la exportaremos a distintas carpetas. Consideren que cada segundo son 30 fotogramas, es decir, 30 fotos que vamos a exportar. En este caso, que son 3 segundos en que la imagen nos parece extraña, exportamos 90 cuadros, en los cuales se revisarán uno por uno, buscando la anomalía. Si encontramos algo, sabemos que en esa secuencia hay una presencia. Pero de igual forma, analizando cada imagen de las distintas sesiones, nada salió. Escogí esta casa debido a un testimonio muy interesante que me hicieron fuera de cámara, de cómo una noche apareció una sombra negra en la puerta de la habitación principal. Después de unos segundos, así como llegó, desapareció. Este hecho no es la primera vez que se menciona en libros o relatos de fantasmas. Las sombras negras de alto tamaño son recurrentes en distintas experiencias paranormales. Memento mori, del latín recuerda la muerte, recuerda que morirás. Una frase presente en la entrada de los cementerios, que nos avisa nuestro destino seguro, que es la muerte. Pero no es algo para temer. Muchas culturas creen que la muerte es solo un paso hacia otra vida, un paso que no podemos comprender en este mundo y por eso lo vemos como el final. Pero sin duda alguna, todos llegaremos a este lugar, al cementerio. La palabra cementerio viene del vocablo griego que significa dormitorio, ya que según la creencia cristiana, en el cementerio los cuerpos dormían hasta el día de la resurrección. Es por eso que en la cultura occidental, los cementerios son lugares de silencio y respeto. Mucha gente afirma que en estos camposantos no existe actividad paranormal, ya que según se cree, un espíritu solo deambulará en el lugar donde murió, o que tenga una historia. Pero otras personas creen que los cementerios tienen sus guardianes, que velan por el descanso eterno de las almas. Según esta vieja cinta VHS que guardo celosamente en mi colección de imágenes paranormales, los cementerios sí podrían estar encantados. Las imágenes que verán fueron registradas en el cementerio de Chiguayante,
ciudad cercana a Concepción, en invierno del 2002. Un grupo de estudiantes quiso recorrer el cementerio de noche, como un proyecto audiovisual. La idea era que cada uno registrara su recorrido por el mismo, hablando de lo que iban sintiendo. Pero a poco empezar, se dieron cuenta que el cementerio no estaba vacío. Muy bueno. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Para todos los que están escuchando, bien, vamos a entrar al cementerio. De Chihuayante. De Chihuayante. Oh. Y cada uno va a entrar durante media hora, solo, con la cámara. Y ahora estamos aquí adentro de la casa y vamos a hacer sorteo ahora. Ahí están los papelitos. Abre el primero. ¿Quién entra primero? ¡Todo yo! Ahí está el auto y nos vamos al cementerio. Oye, yo lo espero, ¿no? Sí, pues sí. ¿Lo espero? Sí. Buenas noches. Él es la persona que cuida el cementerio. Si miran para allá, se cachan las tumbas. Esa luz que hay es la única que hay en todo el cementerio. Le tengo miedo a... ¿A qué es lo que me depara la muerte después? Si me encuentro más solo o me encuentro con algunas personas que nunca fueron personas, eso me da miedo. Me da miedo también a morir violentamente y que ande rondando sin saber qué onda, sí. Como que estoy muerto y no sé de qué estoy muerto. Ya, me toca la primera media hora. Que no veo nada. Sí. Bueno, escucho cosas. Será el agua. Ahí hay agua. Y ahora acá. Contracciones. ¿Será el alma de un sacerdote? ¿O el espíritu del guardián del campo santo? ¿O solo una pareidolia? ¿O quizás un engaño? Depende de cada uno la conclusión final. That want to make themselves known. There you are. Can you show yourself again like that? Can you do that again? Aquellas extrañas esferas de luz.
Así como lo vemos, no es poco común encontrar unas pequeñas esferas de luz entre fotos y videos. Mucha gente dice que es polvo en suspensión o insectos, pero otros aseguran categóricamente que son orbs. Este término es el nombre popular dado a las anomalías visuales inesperadas que aparecen en fotografías y videos. Y aunque estas anomalías suelen ser asociadas al defecto de un flash o de luces en alguna partícula en suspensión, como polen, gotas de agua, polvo o insectos, ocasionando aberraciones ópticas, a veces el fenómeno se presenta en ciertos ambientes, donde la explicación anterior queda descartada. Como lo hemos visto en anteriores documentales, existen miles de historias de fantasmas en el mundo, donde el único factor que se repite en todas estas es la presencia de orbs. Muchas veces, y como lo hemos visto ya en este video, han quedado registrados orbes donde su comportamiento es anómalo, es decir, se mueven en dirección contraria al viento, giran y se disparan a velocidades fuera de lo común, aparecen o desaparecen ante la cámara, etc. Algunos investigadores han atribuido estas características a circunstancias paranormales que aún no tienen una explicación conocida. En este singular video pueden ver claramente cómo los orbs aparecen en distintas maneras en una cocina normal y corriente. Si bien es cierto, la aparición de la mayoría de estas esferas suele atribuirse al efecto de la luz emitida por las cámaras que se refleja en las partículas en el aire, que tiene forma similar a una esfera, y ningún tipo de cámara es totalmente inmune a este fenómeno. Un gran número de fotos de orbes comparten algunas características comunes: se disparan en ambiente oscuro, se emplea flash, se obtienen en entornos con polvo, polen, insectos, nieve o finas gotas de agua, invisibles para los humanos. Hello. Hello. Hi. Hiya. Come to me. Thank you. Pero específicamente en este caso, en este pasillo, en que el individuo llama a la presencia en cuestión y aparece frente a la cámara con movimientos propios y definidos, ¿se podría atribuir a una simple mota de polvo? Hay algunas de estas esferas que parecen tener semejanzas a caras humanas o de tipo mágicas, lo cual no tiene explicación para la lógica humana, sino que parecen ser verdaderas entidades paranormales. Es por eso que algunos orbs se interpretan como plasmaciones de auras, ángeles, espíritus o energías.
el ex Hospital San José, ubicado en la comuna de Independencia de nuestra capital. Monumento histórico, construido entre 1841 y 1872, fueron los lugares donde más personas han muerto en Chile, debido a las enfermedades contagiosas que azotaron al país a principios de siglo. En este lugar, entre el 2010 y el 2012, se realizó el primer Ghost Tour en Chile, donde la gente podía recorrer estos abandonados pasillos durante la noche y experimentar encuentros paranormales. En una de las investigaciones que hacía en el lugar, me tocó grabar un pasillo donde comenzaron a aparecer orbs, sin ningún factor que lo justificara. Así que dejamos una cámara con visión nocturna, es decir, sin luz y absolutamente sola en un pasillo cerrado durante la noche. La idea era poder captar orbes sin ningún posible factor que alterara el ambiente. Estos son los resultados. ¿Insectos? ¿O quizás una brisa hizo volar el polvo? ¿O considerando que estamos en un lugar que fue pediatría en la época de la viruela, podrían ser almas en pena? Piensen que estos registros fueron captados a pocos metros de esta imagen, presentada en la segunda parte de este documental, la fotografía paranormal. Entonces, ¿no existirá algo del otro mundo en este hospital? Pueden fijarse incluso que en esta misma imagen existe una presencia de un orbe. ¿Qué serán estas extrañas bolas de luz? Porque sin duda en muchas ocasiones son factores externos, como polvo o insectos, pero en otras ocasiones, como lo vimos durante este video, pueden ser algo más. Quizás un alma en pena, quizás, como muchos dicen, la forma más básica de un espíritu, o incluso un extraterrestre. Nuevamente, quedamos al inicio del camino de lo paranormal. Así como lo describe José León Cano, finalmente lo que se pretende con la investigación paranormal son pruebas de su existencia, sea cual sea el tópico que se investigue, puesto que uno de los temas de más trascendencia para el hombre es saber qué ocurre en el más allá. Y es lógico que así sea, porque el don más preciado que tenemos es la individualidad, el tener conciencia de nuestra propia existencia. Y al morir nos asusta dejar de ser,
dejar de sabernos nosotros mismos. Por eso esa inquietud por el más allá siempre existirá en nosotros, sea cual sea nuestra religión o creencia. Esto fue solo un pequeño asomo al mundo extrasensorial.